supongo que después de colgar así, ¿no? Ahora sí, esta película. Saludo a todo Fotorrevista. Me encanta cómo dirige esta pareja Fotorrevista. Humberto y Guadalupe. No, Guadalupe, sí, no digas que no, porque la verdad está muy bien dirigida, la verdad. Y mucha gente está muy contento con Fotorrevista, que le das lugar a todo el mundo. Todo el mundo. A los grandes y a los que no son grandes. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Todos tenemos que juntarnos. Bueno, yo soy, bueno, no sé todavía si soy grande o soy petizo. ¿De qué edad? Diana, ¿cómo andás? Bien. ¿Contenta? Bastante bien, muy contenta, sí, de estar acá con ustedes otra vez. ¡Qué lindo! Aunque llueva. Aunque llueva. Y que está muy contenta de estar con ustedes. Eso es lindo. Bueno, nos seguimos viendo, ¿eh? No se me vayan a ir. Ya que te tengo acá, Guada, hay un expositor un poco desorientado, quiere saber hasta cuándo exponen acá. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo expones acá? No digas. Vamos a empezar la parte formal del acto. Queremos hacer un agradecimiento a las autoridades de este espacio cultural. Y no es la primera vez que nos ceden sus instalaciones para que todos podamos mostrar nuestras obras. Quiero darle primero la palabra al señor Luis Carlos Portillo, que es uno de los que manejan toda esta institución. Muy buenas noches. Bienvenidos al Centro Cultural del Sur. Nuestro querido Centro Cultural del Sur. Agradecemos la presencia de todos ustedes, que nos pone muy contentos que estén aquí. Palabras que a veces decían, tengo el corazón mirando al sur. Y estamos muy contentos que tengan el corazón mirando al sur y nos acompañen en esta noche primaveral. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a Fotorrevista, que nos elige todos los años para que nuestros murales de la galería estén sus obras colgadas. Muchísimas gracias. Este fue un año un poco atípico para todos nosotros que dedicamos a la cultura. Hemos tenido varias pérdidas de grandes maestros como Víctor Grifo, Jorge Gruber, Luis Benedict, Aida Bornit, Florindo Testa. Le estaba comentando que esto para nosotros fue un año muy atípico porque hemos tenido la pérdida de varios grandes maestros como era Víctor Grifo, Luis Benedict, Jorge Gruber, Clorindo Testa y últimamente Aida Bornit. Y siempre que uno tiene una desgracia dice, ¿por qué a mí? Nosotros, integrantes del Centro Cultural del Sur, también decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? En diciembre hemos perdido un gran compañero, Néstor Rosas, compañero de muchos años aquí en el Centro Cultural del Sur. Él fue el que en esas dos salitas que no había nada, creó un espacio cultural. Un espacio cultural que se mantuvo durante muchos años con grandes muestras y también con la visita de ustedes. Pero Néstor Rosa sigue con nosotros, como decía el Gordo Troilo, ¿cómo voy a estar volviendo al barrio si nunca me fui? Y Néstor dice, ¿cómo voy a estar volviendo al sur si nunca me fui? Yo creo que dentro de poco Aida Bornit, ahí en el cielo, hará su primera ópera prima
como arteria oficial por la tregua. Reunir a todos estos maestros nos dará una lección. Dará esa gran película Los estamos observando desde arriba. Y estar observándolos desde arriba, a nosotros que nos dedicamos al arte, nos pone la obligación de cada día seguir trabajando más. Más en estas cosas tan lindas que son el arte. Y nosotros, con la coordinación del Centro Cultural del Sur y todos los que integramos el Centro Cultural del Sur, le quisimos hacer un pequeño homenaje a nuestro gran compañero colocando una pequeña plaqueta, pero con mucho cariño, a la subida de la escalera. Por eso ahora voy a pedir un minuto, el minuto de silencio que necesita el artista para escuchar el sonido que emiten las palmas de la mano al encontrarse entre sí. Ese sonido que el artista conoce por aplauso. El aplauso tan necesario para seguir en esto tan lindo que es el arte. Para vos, Néstor Rosas, este aplauso. Y este pequeño globo va a juntarse junto a ellos para decirle, los estamos dando de abajo. Muchísimas gracias. En la próxima mega muestra vamos a tener subtitulado abajo, por si pasa algo con el micrófono. Agradecimientos. Anoche me llamó Francisco. Habemos. Me llama habitualmente porque el doctor Nürnberger me controla el colesterol y Francisco mis pecados. Yo necesito un papa mínimo. Y me mandó un mensaje para todos ustedes. El que vaya por el Vaticano y quiera llevar alguna de las fotos que tiene puestas acá, él la recibirá con mucho gusto. Me pidió encarecidamente que no le lleven camisetas de San Lorenzo. No tiene dónde colgar los hábitos, el pobre ya. Y al Papa le llamó la atención una cosa. Una noticia que pasó desapercibida con todo este despelote de granata. Se está por beatificar a Silvia Izaurralde, muy conocida por todos ustedes. Está casada con Mauro Blanco. En estos días cumplió 38 años de casada. Si no se merece la beatificación después de estar 38 años al lado de Mauro, no sé, el gauchito Gil que vaya a buscar a otro lado. La que no pudo venir fue la reina Máxima, porque le quedó la casa real hecha un desastre. Y como no tenía personal doméstico por la suposición de la DGI, entonces no tiene personal doméstico. El ministro de Economía iba a venir, pero se tuvo que ir. No sé si entienden, ¿no? ¡Me quiero ir! Y Karina Jelinek iba a venir, pero no le arrancó el R4 que tenía ahí. Bueno, hizo lo que pudo, pobrecita. Bueno, después de esto continuamos. Los agradecimientos a los autores, a los invitados y el gran apoyo que ha tenido la convocatoria, al trípode viviente. Es un trípode, habla, en serio, se mueve para todos lados, respira, y después van a ver la peliculita en fotorrevista, ¿no? Porque ella tiene un chip especial que le hace moverse mucho. Vamos a pasarle la palabra al director de fotorrevista, a Humberto Farro, que siempre algo va a tener que decir. Me dijo que fuera corto, pero no le doy bola, la vamos a hacer larga. La próxima vez que digas director y no codirector, te las vas a ver con la codirectora. Yo no dije director ni nada. Dijiste, vos sos director. Dijiste el director de fotorrevista. Yo no soy. ¿Qué sos? Soy el codirector. No, lo que vos hagas con ella, lo que vos hagas con ella es un tema tuyo. Somos dos. Ustedes dirigen, si co, lo cual es un problema de ustedes. Vos dijiste, el director después te la vas a ver con ella. Bueno, con la codirectora. Ahí está.
Bueno, como siempre yo voy a hacer un largo y extenso discurso, ya los que me conocen saben que traigo todo para leer. Simplemente les quiero dar las gracias a todos los participantes, a todos los que han llegado a pesar de la lluvia, el paro de micros y otros problemas. Las gracias al Centro Cultural Sur, que siempre nos acoge este año y lo volverá a hacer el año que viene. Y nada más, decirles que la pasen bien, que la disfruten, aprovechen la pizza porque faltó un montón de gente, así que tiene que haber un montón de pizza además. Y bueno, este año esta va a ser la única mega muestra que hacemos, salvo que a fin de año hagamos algo que no sé. Pero anticipamos que para el mes de octubre estamos preparando una muestra en el Centro Cultural Borges, que va a ser en las salas principales del Borges, donde estuvo expuesto Tina Modotti y otros autores. En los próximos días saldrá la convocatoria y esperamos volver a verlos ahí. Gracias a todos. Antes que me maten, perdón. La muestra del Borges se va a llamar Fotolux 2013 y la hacemos en conjunto con la galería Ars Lux Gallery. Gracias. Y por favor, Lux, que va a ser el que nos va a oficiar. A partir del 4 de junio se expondrá toda la mega muestra en el Centro Cultural Adalmo Buenos Aires. Hay autores presentes en la muestra de la provincia de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y autores de la República del Uruguay. Al término de esta muestra pueden pasar los que hayan participado de la muestra anterior, pueden pasar de las dos muestras anteriores, pueden pasar a buscar las fotografías y un frasquito de agarol, porque con toda la pizza que van a comer no va a haber otra posibilidad. Generalmente invitamos a uno de los autores a dirigir la palabra. Mauro ya la dirigió y como está canonizando a su señora, no puede. Así que le voy a pedir a Raúl Villalba. Raúl Villalba, ¿podés venir? Que es el autor, es un gran fotógrafo internacional, un gran maestro, y es el autor de la invitación, de la foto que está en invitación. Yo esto no lo hago de bueno, lo hago de maldito porque no le gusta hablar, pero bueno, con tanta gente no se puede echar atrás. Maestro, por favor, este es su público. ¿Qué hables? O hablas o haces un striptease, decidí. Cualquier semejanza con los Rolling es pura casualidad. Bueno, hola a todos, me metieron una camisa de once varas. No, me dijo él que te no, ella, el tipo después. Bueno, nada. Yo no soy para hablar, soy para. Hago imágenes, agradezco toda la buena voluntad que me puso mi amigo acá, pero. Nada. Ese es tu público. No, bueno, después de estas profundas palabras y sentidas que han hablado sobre la influencia de la fotografía argentina en van a saber dónde, eso es un grande. Y los grandes no hablan. Los charlatanes son los que no sirven para nada y esos son los que hablan. Bueno, amigos, muy agradecidos en nombre de Fotorrevista por su presencia. A pesar de la lluvia, disfruten de la pizza bar porque creo que es a muerte. No tomen mucha cerveza porque no se puede manejar alcoholizado. Desde ya muchas gracias y que pasen una linda velada. Buenas noches. Vos sabés que los que hacemos fotografías de forma aficionada, como en mi caso, durante muchos años, bueno, sacábamos, participábamos en algún concurso de fotoclub, pero decíamos, ¿dónde podríamos mostrar nuestros trabajos? Y resulta que aparecieron ustedes, Guadalupe, Humberto, y nos brindaron
en ese espacio que es Fotorrevista, o nos brindan esta posibilidad. Y cuando yo veo que una de mis fotografías, por ejemplo, tiene 1000 visitas, bueno, muchachos, lograron el objetivo. Realmente muchas gracias por la Fotorrevista, por la exposición y por la belleza de ustedes dos. Así es como terminan en Fotorrevista siempre. Miren eso. Y miren con quién. Ahí está. Miren con quién. Y no la traga la santa. No, no, yo recién llego, si no estaría peor. A ver, mostrame, mostrame. Está tomando la mamadera. ¡Qué papelones! Y este era el que era tan calladito. Este era el tan calladito. ¿Qué te tomas tú? Claudio. ¿Jugo tomo yo? Cuidado, manzana toma Claudio. Los blancos siempre terminan. ¡Eh! Dando la nota.